estás, Miguel? Buenas tardes, ¿qué padre? Vas? Todo muy bien, ¿ustedes? Estoy como siempre trabajando, ¿no? Sí, padre. Ah, qué aquí bueno. Y rebobinando los motores. Ah, yo también rebobino. ¿Verdad, padre? Sí, ahora le cuento cómo. Ah, primero me cuenta bien usted cómo rebobina aquí y después le cuento yo cómo rebobino allá. Eso, padre, así es que... Bueno, el trabajo que voy a realizar acá es el de rebobinar este motor utilizado para pelar café o para mover una picapaz. Como el motor se quemó, entonces hay que hacerle un rebobinado que consiste en el alambre quemado se saca y se reemplaza por alambre nuevo. Y entonces comienza uno a introducir el alambre por cada una de las ranuras que tiene el motor. El motor queda otra vez nuevo, como que no le hubiera pasado nada. Bueno, ustedes lo meten a uno en problemas muy delicados de solucionar. Me trajeron aquí donde don Miguel, que repara los motores. Y resulta que don Miguel y yo hacemos el mismo trabajo exactamente. Él repara los motores y explicaba, saca el alambre viejo, lo bota y le mete el alambre nuevo. Como quien dice, hay que... él vacía, bueno, como se diga, en todo caso saca todo lo que hay por dentro. Y después coloca lo nuevo. Eso es lo que yo hago como sacerdote y lo que hacemos todos los sacerdotes. Porque cuando un penitente llega, pues él llega precisamente a contar todas sus miserias, lo que le avergüenza a él mismo acordándose solo de las maldades que ha hecho. Entonces a través del sacerdote se las presenta a Dios para recibir el perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que hace? Ese arrepentimiento le ayuda para que el Señor ponga en ese, cuando él ya vació todos esos pecados, que queda con el coquito así nuevo, entonces el sacerdote empieza a meterle, ¿dónde está el alambre? Bueno, a meterle pues alambre nuevo. ¿Cuál es el alambre nuevo? La gracia de Dios, las recomendaciones, los buenos propósitos. Nos decía don Miguel ahora, yo le estaba poniendo cuidado, que esos motores quedan nuevecidicos, trabajando una maravilla. Así queda uno cuando se confiesa. Deja el pecado y entonces tiene ánimo, optimismo, deseos de seguir trabajando. La invitación que yo les hago a todos es que se manden rebobinar, cambiar lo viejo por lo nuevo, que es la gracia de Dios. El Señor les bendiga y a rebobinar ligeros.